Hola a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Acá les traigo la parte número 6 del Zombie Escape Dark Force, y no sé si estarán presenciando un capítulo final en el Dark Force. Estoy pensándolo bien si me voy o no de la comunidad, pero muchas cosas que acaban de ocurrir con el server me ha hecho cambiar de actitud a quedarme en el server, pero como lo digo, voy a ver si me quedo o no. ¿Qué mierda? Este mapa nunca lo jugué. Tranquilo perro, que yo te ayudo, solamente tienes que seguirme XD. Ya salió el primer zombie y no sé por dónde mierda nos vamos, pero yo solo seguiré a estos de enfrente. Arriba de este edificio nos espera el transporte, solo tenemos que aguantar un poco. Yo iré por este túnel porque presiento que es más seguro. Es más seguro que te violen si no miras atrás tuyo. Ya escuché al primer zombie infectando, mejor nos apuramos en llegar allá arriba. Oigan perros, mientras llegamos arriba voy a poner música de mi celular Nokia Asa, que me lo acabo de robar a Horacio Cartés. Puta madre, me equivoqué, perdonen suscriptores, de que Ilen perdone señora XD. Oh, sí, naranja, esa música me entiende para... Mierda, saca eso. Después que acabe con esto te voy a banear. Esto se está llenando de zombies. Tranquilo, los estamos exterminando uno por uno. Creo que esto se está yendo bien a la mierda. No hay escape, a la mierda todo. Yo no quiero que me den sexo anal. Además tengo ganas de cagar. Cuiden atrás que vienen muchos zombies. Tú te vas a la verga, zombie invisible. Esto ya está, me voy a la mierda. Siguen viniendo más zombies. Solo quedamos nosotros tres, sigan aguantando. Ya no voy a aguantar más. Mejor me tiro. Y solo quedamos dos contando conmigo. Joder, que Ilen, que inteligente eres, ven y que te doy tu premio. Guau, menos mal me fijé que estaba este men por acá. Usted cálmese y mire a un profesional, ahí le tiro mi granada para que se queme. Pero qué pajero que sos, porque no te lo metiste mejor en el culo. Hablando de culos, hay uno que me lo quiere tocar y lo siento. Joder, que Ilen, qué culazo tienes, porque te vas de mi Pobrecito, lo violaron y solo quedo yo. Ilen, bebé, quiero escuchar contigo la música del Boss Bonnie y meterme mi lengua por donde te gusta. Pero si con esa puntería nunca me vas a dar con tu lenguita, jajajaja. Así pues, espera que te agarre y a ver si dices lo mismo. Tú solo contra mí eres historia. Sí, y tu corazón y ella también fue historia, pero fue una falsa. En esta ronda no va a volver a ocurrir lo que ocurrió en la pasada. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento, uno muy malo contigo, Kaylen. ¿Por qué te preocupas? No creo que me transforme en zombie, no creo que use furia para cagar a todos los que escapan. Esta cosa no se rompe, mejor me voy a matar unos cuantos zombies. Miren, ese novato se hace el pro, ya le quiero ver cómo termina. Hola Kaylen, soy yo tu amigo Alberto. El que te dejo el culo abierto, jajaja, ok, no, ¿qué pasa Albertito? Mierda, no me digas Albertito. Bueno, cálmate, vamos a matar al zombie este primero. Cuando piensa llegar el maldito vehículo de escape, ya me duele el culo de tanto sentarme. Kaylen, ¿cuándo será el puto día que dejes de jodernos a todos los zombies? Sin duda alguna será cuando llueva pastelitos. Pues creo que no va a ser ese día, será hoy, escupidora de mierda, ven a ayudarme. Allá voy, esperen un ratito que estoy preparando el semen de caballo para escupirlo. Siento algo atrás mío, la red puta madre, espera que mate a este gordo y voy por ti. Dale, ven y ahora y trata de infectarme. Son tres, un macho, no cabrones. Por fin mato a un zombie. Pongan música de inspiración. Oigan, tengo un mal presentimiento ahora ni... La red puta madre, que Ilen, deja de meter gemidos en tus putos videos. De tantos gemidos los policías ya están invadiendo mi casa. Perdona bro, es la costumbre. Mierda, nadie puede acabarnos, ya vamos a escapar, joder, por fin. Nunca te confíes y más en el último momento. Dale perros, ahí ya llega el vehículo de escape, ya no falta nada para escapar. Aquí llegaron los refuerzos zombies, ahí les voy. Y ahora es donde yo aprovecho y tiro mi furia zombie para cagarles a todos, jajajaja, XD. Toma wins por cabrón y coman todos ustedes por los grandísimos hijos de putas que son.
La reputa madre estaba haciéndome una paja. Pero qué mierda. ¿Aún recuerdas al antiguo Strike de Lancelot? Vengo a ayudarte por si no sabes, ahora estás muerto, voy a revivirte y también con un bonus, te convertiré en Nemesis en esta ronda, espero que lo sepas utilizar, y al final cuando acabe la ronda dejaré una pregunta. De la que me salve, gracias Strife, pensé que habías muerto. Kaylee, no hables más, concéntrate, debemos mostrarme que todavía tienes algo de fuerza como antes con el Nemesis. Por fin la red puta madre, soy Nemesis, y ahora les haré pasar por una pesadilla a estos hijos de putas. Mierda, Kaylee, Nemesis, yo mejor me escondo. ¿A dónde vas, maricón? Con ese glow todos te ven. Kaylee, recuerda que yo soy tu amigo. Ahora mismo no soy amigo de nadie. Y bueno, esto va a estar muy divertido. Asco de modo y encima me toca puta. Tranquila que voy por vos, mierda puto lagazo. Salgan de acá, el Némesis viene por nuestro ano. Dime dónde estás, campero, no puedes escapar de mí, yo soy el Némesis más pro. ¿Y cómo vas a venir acá? ¿Para qué quiero ir ahí si tengo a mi querida bazooka? Juas juas, nunca me falla esta hermosura. Ya entramos en este laberinto, de puta invisible, dime por dónde es. ¿Yo qué mierda voy a saber? Solo me estoy pajeándome aquí. Bueno, le dejo hacerse su paja, yo me largo a matar a los que quieren escapar. Parece que nadie está escapando, por eso esta rejilla está cerrada, pero igual la romperé por si alguien ha tomado el atajo de la escalera. Pero es que este edificio es tan grande, pero no tan grande como mi polla. Eilen, soy su, quiero que me des por el Anastasio. Con mucho gusto, amijito, espera que encuentre la salida de este lugar. Neme puta, nadie está escapando, ve abajo que hay uno que se hace el difícil. ¿Cuál nadie está escapando? Desde acá se escuchan sus balas, dispara chanclas. Vente para acá. Kaylee, no pensé que serías tan feo, ahora solo voy a matarte. Calla, ¿quién te quiere a vos, extranjero culero? Mierda, pero qué pajero que soy. Jajajaja, pero que neme más pajero. Guaaa, déjame, hijo de puta, yo soy el más fuerte por ser el último. Bueno, tal vez todavía tienes algo de lo que tenías antes. Bueno, solo quería decirte que andaré acompañándote y que el equipo de Lancelot Games te necesita. Encontrarás un grupo que te ayudará. Creo que esto es todo, queda tu decisión final, o Lancelot Games o Dark Force. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.